Sota el lema Unes sabates, un somriure, l'Associació Terrassenca d'Ajuda als Nens de Chiclayo genera fons i projectes dirigits específicament als nens d'aquesta població situada al nord de Perú. Chiclayo és una ciutat que està al nord del Perú, on la tasa de natalitat és molt alta i, bueno, pensa que carecen de quasi tot, no tenen un servicio sanitario, no tienen una escolarización adecuada, que sí, que todo se intenta, que claro que están las escuelas, pero carecen de casi todo. Ahora nos dirigimos ahí y diríamos que son, allí le llaman unos caseríos, que no dejan de ser una urbanización, pero son zonas rurales donde no hay nada, no hay agua, no hay electricidad. Bueno, si ya te digo que no hay agua, es que la salud no la tienen y evidentemente ni la higiene ni todo lo que eso conlleva, ¿no? La idea del nom d'Unes sabates, un somriure, és perquè a través d'una amiga de Mari Carmen que fa un viatge al Perú, li porta un regalet a un nen que té ella apadrinat. ¿Vale? Llavors, a la cinta de vídeo que veiem després aquí, ens adonem pues, que, bueno, que li diu que estan molt malament, que no tenen roba, que no tenen sabates. La Mari Carmen Garrido ha sabut engrescar família i amics en aquest projecte, que va començar repartint sabates als nens de Chiclayo. Se crea un poquito a nivel familiar y de amistades, empezando por la escuela de María Auxiliadora, que es donde estamos, pues con otras madres de aquí de la escuela que ya pues previamente o tienes amistad o te haces conocer. En el primer vídeo vemos que lo que más necesitan son esos zapatos, ¿no? Y ya llevamos 10.000 pares de zapatos entregados. Jordi. ¿Dónde tu repaso? Juan Carlos. Juan Carlos. Andy. Però no tot queda aquí. Els viatges que fan cada any els serveixen per apropar-se a les necessitats i per plantejar-se nous projectes. Tot el camí que veus en la càmera tenen que haver niños todos los días, que esto no es un camino, esto es un camino de cabras. Nosotros hemos tardado con el coche 20 minutos. Imaginaros lo que tardan los niños. Yo creo que realmente merece la pena entregarles unos zapatos a los chiquitos de aquí. Llegamos a una zona, decidimos de hacer un pozo de agua ahí, porque también eso ya es muy costoso y últimamente pues pido subvención al ayuntamiento y hasta la presente, las veces que lo he pedido, se ha sido otorgado. Infinitamente las gracias, Mari Carmen, presidenta de la ONG de Ayuda a los Niños de Chiclayo. Es agradecer al Ayuntamiento de Las Terrazas. Creo que es como decir nuestro distrito de Pacora. Con esta obra, la verdad que vamos a mejorar la calidad de vida de ustedes, ¿no? Como yo le decía a Mari Carmen y a su esposo y a los amigos que nos acompañan en esta tarde y en la mañana a conversarnos, de que los niños para cargar el agua tienen que trasladar una hora hasta dos horas con su burrito o a veces así con sus cachitos y cargaban el agua, ¿no? Pero ahora los niños solamente van a tener que abrir sus piletitas y van a llevar el agua a sus casas. No. Uno, dos, tres. Y bueno, cuando llegamos a hacer como esa inauguración de pozo, a los niños de alrededor, de esas zonas, se les hace una campaña de vacunación contra la hepatitis B, se les entrega unos zapatos a cada uno de ellos y un chándal donde le estampamos un poquito el nombre de la asociación que somos nosotros los de Terrassa. Hemos arreglado un par de escuelas que, bueno, es que no había techo, bueno, no había mobiliario, nada. Le hemos proporcionado a tres escuelas tres ludotecas y piensa que están muy agradecidos allí porque dicen que qué clase de personas somos en la Asociación de Terrassa que hemos apostado por la niñez chiclayana. El día de hoy nos hemos concentrado en este patio de honor de nuestro centro PRONOI para recibir una magna obra, un sueño quizás que ayer fue, como digo, un sueño, el día de hoy se hace pues realidad, gracias a la ONG Asociación Pro Ayuda para los Niños de Chiclayo. A nivel de papeles y de que todo esté correcto, pues nos apoya el Gobierno Regional de Lambayeque, y bueno, allí tenemos las puertas abiertas en cuanto a decir, bueno, que venís aquí, que tomáis fotografías a los niños, que entregáis, que hacéis. Les campanyes de sensibilització que organitzen aquesta ONG
mouen molta gent a Terrassa. La més coneguda és el sopar solidari, que celebren anualment al restaurant Imperial i que plega al voltant de 500 persones. Bueno, la gent paga el preu del sopar, que ens representa que queda la meitat, paguem la meitat al restaurant i l'altra part per comprar tot el que fem allà. Llavors, allà dintre del sopar es fa una subhasta i el que més èxit té és com una tòmbola, que es venen uns sobres a 10 euros amb regals que fan els comerços de Terrassa, que anem recollint i col·labora bastant la gent i té molt èxit. Ha venido el honorable señor Jordi Pujol amb su mujer, la señora Marta Ferrusola, el señor Pere Navarro con su mujer y ha sido todo muy, la verdad, muy emotivo para nosotros, que representa que somos a pequeña escala, pues es todo un lujo poder contar con ciertas personalidades en nuestra cena. Que participamos en la fira de ONGs que patrocina, que hace el Ayuntamiento de Terrassa. Luego, por ejemplo, hemos encontrado para hacer en noviembre, lo hemos hecho esta actividad pasada, también este noviembre pasado, y hemos hecho venta de castañas. Se organiza un campeonato de pitch and putt y será, si Dios quiere, el día 18 de octubre, en el campo de Vallromanes, que está cerca de Granollers, ¿vale? Y, justamente en Vilanova del Vallès se llama, ¿vale? Como somos una ONG muy sencilla, muy de calle, nos involucramos en cosas sencillas y entonces en la compañía de teatro infantil de los Salesianos pues hacen unas obras de teatro que después un día en concreto nos las hace expresamente para la asociación nuestra y todo lo que se recoge es para ayudar a estos niños tan necesitados del Perú. La clase de costura nos puso una hucha y resulta que fueron recogiendo dinero de la siguiente manera. Alicia enseña a coser y con las telas que tiene las señoras practican y demás, ¿no? Y entonces ellas, de cada trocito de tela que cogen, ponen su donativo, el que ellas quieran. Y la primera vez recogimos 100.000 pesetas, hicimos esto así simbólico, que fíjate la fecha que tiene, que es desde el 2001, y así sucesivamente cada año, ¿no? Nosotros es que somos muy pesadas y la verdad es que arrastramos mucha gente por eso, por el boca a boca, ¿no? El involucrar a mucha gente y que la gente confíe en nosotros y nos ayude cambia la vida de una persona, la verdad es que sí. Cambia la perspectiva de la vida y no sé, que el tercer món, aquest que es veu a la tele, que està de veritat. Soc la recepcionista de l'Escola Maria Auxiliadora, d'aquí de Terrassa, i soc amiga de la Mari Carmen fa temps també. Tinc dos fills, i com que estan tan bé i tan guapos, doncs, quan veus altres coses te n'adones que hi ha més, que nosaltres tenim molta sort. A nivell de los hijos le estamos dando una educación, unos valores que eso no tiene precio. A nivell personal, eso es de las mejores cosas que tengo en la vida. Entonces eso ya va unido a mi familia, a mis hijos, el marido, ¿no? Estas cosas, eso no tiene precio, ¿no? Porque tú das, pero lo que se recibe es tan grande que eso no se puede explicar. Eso solo lo sabe la persona que haga algo así. ¡Hola, Mari Carmen! ¡Ali, ali! ¡Qué lindo!